No, 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 está bien. Deja que me diga lo que piensa. Yo no hablo con los monos, sino con el dueño del circo. Vos ni deberías opinar. Deberías posar y sonreír. Después de todo lo que te perdonamos, deberías ser mucho más agradecida. ¿Me perdonaron qué? Torcuato, que haya sido una degenerada. Y con su peor enemigo. Y yo que por tu culpa, mi hermana está muerta en vida en un hospital. Basta, Gabriel. ¿Te parece poco? No puedes decir una cosa así, basta. Sí, tengo razón. Vivo con esa cara de amargada, como si nos hiciera un favor. Cuando hace 2 años nos arruinó la vida. Todavía ni nos hemos repuesto y encima, en vez de colaborar, molestás. Todos sufrimos lo que pasó, sobre todo yo. No puedo creer que te dé la cara para decirme algo. Hace 2 años que está internada y jamás fuiste a verla. No voy a verla porque está muerta, Lucía. Gabriel. Tu amante la mató, te lo recuerdo. Hace 2 años que está como una planta por un caprichito tuyo. Lucía. Felicito, pelotudo, me arruinaste la nota. La foto ya la tengo. Y la nota me la invento. Sí, pase. Lucía. Sí. Perdón, no quiero entrometerme, pero que te escuché discutir con Gabriel y pensé en llevarme a pasear a Pedro para que puedas descansar, estar sola un rato. No, estoy bien. Estoy bien, es solo que Gabriel es un idiota, nada más. Sí, ya sé. Pero bueno, justamente por eso. Pensé que podías tomarte un rato para escribir o leer o hacer algo que te haga bien. Me lo puedo llevar mientras están reunidos. Ay, hoy tenemos esa cena con Terranova, ¿no? Sí. Igual no creo que dure mucho. De todas formas, cualquier cosa que la estés pasando muy mal, me puedes hacer una seña o algo y yo digo que se despertó Pedro y que está pidiendo por vos, ¿eh? No sé qué haría sin vos, Mari. Te juro, la estoy pasando tan mal. Si no fuera por la fortuna que sale el tratamiento de Lidia, por mi madre y por mi hijo, yo ya me hubiera ido. Ay, que digan lo que quieran, que me señalen, que hablen, no me importa. O sea, si no fuera por eso, ¿vos realmente dirías? Sí, claro que sí. Sueño todos los días con tener mi propia pieza, con escribir para una revista de afuera, vivir con Pedro. El tema es Lidia. ¿Crees que se va a despertar? No lo sé. Pero tengo que intentarlo. Si no, Gabriel no pone un peso. Hasta que las mujeres no tengamos nuestro propio dinero, no vamos a ser libres. Nunca. Siempre vamos a depender de un marido, de un hermano, de un padre. Me lo llevo, Pedro. Descansa. Recóstate un rato. ¿Sí? Sí. Gracias. Reluce es oro. Menos aún si aquello que brilla es la sonrisa laquiada y falsa de los conservadores. Un grupo de nuevos ricos, arribistas, que no contentos con haber ganado poder económico de modos oscuros, ahora insisten con agenciarse también el terreno de la política. Marí, toca la puerta, por favor. Perdón. Cuando, no, está bien, está bien. ¿Cómo se portó? Bien, como siempre, está dormido. Qué bueno. Bueno, déjamelo que yo me quedo con él. Sí, 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 sí. Yo me quedo con él. Vos quédate abajo. ¿Te fijás que nadie suba, por favor? ¿Sí? Sí. Sobre todo Torcuato. No hay problema. Gracias.
Con sus familias aparentemente felices, sus amantes de burdel y sus negocios oscuros, quieren hacernos creer que buscan la prosperidad de la gente, cuando todos sabemos que desprecian a los inmigrantes y que con sus sonrisas solo buscan traducir sus miserias en voto y trabajo mal remunerado. Algo muy conveniente para sus amigos empresarios. Despacio, que está dormido, Torcuato. ¿Es necesario que cada vez que se vean con Gabriel discutan una y otra vez? ¿Hace falta que cada vez que nos veamos deje que me humille de esa forma? Si querés que te defienda, no tienes más que pedirlo. No quiero que nadie me defienda. ¿Dónde vas? A ver a mi hermana. Con lo de las fotos no pude verla en todo el día. ¿Qué pasó con nuestro trato? Vos escribías, cuidabas a Pedro, a tu hermana y me acompañabas en mi campaña. Sí, pero me pareció que mi hermana era más importante que una cena de tantas que tuvimos. No, es que esta no es una cena común y corriente, es una cena muy importante. Voy a ser senador. ¿Cuándo lo vas a entender, Lucía? No solo es importante para mí, es importante para la gente. Les voy a cambiar su vida, los voy a ayudar a cambiar su vida, sus realidades. Sí. Vos solo querés oportunidades para gente que esté dispuesta a delomarse como esclavo. No. Yo quiero demostrar que con esfuerzo, con sacrificio pueden salir adelante. Con esfuerzo y con sacrificio la gente no llega a ningún lado. ¿Cuánto te pensás que trabajaban esas chicas todas las noches en los burdeles? ¿Qué? ¿Cuánta plata ganaban? Trabajar. No, no es trabajo, que te prostituyan. Lucía. Voy a volver a la cena, no te preocupes. Actuaré de esposa feliz, al lado de tu compañero y voy a hacer todo lo que vos quieras. Quédate tranquila. ¿Y por qué no...? ¿Por qué no salimos? Así lo dejamos a él durmiendo tranquilo, que a Marí le costó. Bueno. Vos quieras. Ay, por Dios, mire, yo lo único que espero es que alguno de ustedes vaya a hablar con Fina, ¿eh? Porque yo no me puedo quedar, yo me tengo que ir ahora mismo. ¿Ahora? Sí. ¿Justo ahora? Sí. Sí, este es el momento en que me voy a ver a Lidia, que el hospital queda desierto, que Lucía se va y yo no puedo desaprovechar esta oportunidad. ¿Está? Si no, después me la cruzo, me empieza a decir de todo, no tengo ganas. ¿Por qué? ¿Has hecho algo? No, yo no hice nada, pero soy amigo tuyo, ya sabes cómo es con ella. Ah, es por mí. Sí. Y ella va todos los días, se queda horas ahí adentro, le lee, le pasa música. Es muy poco el tiempo que tengo para ir. ¿Qué le dice? Digo, ¿quién? ¿Cuándo va? ¿De qué habla? No sé. Entra, cierra la puerta y no puedo ver nada, pero no sé, imagino que le dará fuerza, le pedirá que despierte, no sé. Me gustaría ver a Lidia algún día. Claro, eso es perfecto. Tú, que estás loco, que te van a ver. Solo quiero ver cómo está. La última vez que la vi estaba muy mal. Bueno, ya sabéis cómo estaba. Y tú me acabas de decir que el hospital queda desierto. Vamos, por favor, no sé. Solo quiero verla. Me pongo un gorro, algo, no sé, para que nadie me vea. Por favor. Bueno, tal. Bueno, si vamos ahora porque después ya se complica. Vamos. Venga, iros tranquilos. Ya me ocupo de estas dos si no se van a matar. Vamos, sí. ¿Te acordás que te había contado de la confusión esa? ¿Que lo habían culpado de dispararte? Nunca se ha sospechado de otro, ¿no? ¿Cómo de otro? Nunca han interrogado a nadie. No, si no te lo hubiéramos dicho. Bueno, la casa estaba sola. Nadie sabía salvo vos y Lidia, así que... No puedo creer que en todo este tiempo no hayan sospechado de Ferreira. Sí, yo a veces tengo mis dudas, ¿sabes? ¿Vos realmente creés que hubiese matado a una chica inocente solamente para vengarse de vos?
Digo, si ese fuese el caso, ¿por qué no te mató y listo? Porque todos hubieran sabido que era él. Lucía lo hubiera odiado. Y hubiera perdido todo. Háblale. Háblale, que te escucha. Lidia. Va a estar todo bien, ya verás. Vas a salir y vas a ser una persona feliz. Y Lucía, no sé qué sacaste ahora. Escóndete. Debe haber sido otro azul reflejo, Lucía. Usted tiene cara de cansada, ¿por qué no va a descansar? Viene todos los días, le podemos avisar si pasa algo. Váyase a casa, descanse, quédese tranquilo. Siendo uno mismo en cualquier parte. No le hagas caso, a mí no. A mí no me molesta venir. Me encanta. Hoy llegué tarde porque Torcuato estuvo muy insoportable esta semana. Es como si disfrutara de humillarme, como si me hubiera comprado. A veces pienso que debería agarrar todo e irme. A lo mejor en el diario en el que trabajo necesiten a alguien o no. Pero después pienso que no voy a poder pagar nada de todo esto y no puedo. Yo no puedo dejarte ir, Lidia. Gabriel dice que soy un egoísta. Y a lo mejor tiene razón. A lo mejor soy yo la que necesito que te quedes acá. Pero si tú hubieses querido y ya te hubieras ido, ¿no? No soy ejemplo para nada y para nadie. Tengo miserias como cualquiera de ustedes. 14 marcas que me duelen en el alma y 100 defectos que me siguen y no aprenden. Las dudas. A veces me pregunto si no estarás sola y dónde estás. O si te sentís acompañada. Por mí. Pienso en traer a Pedrito, pero no sé si te va a hacer bien. A lo mejor te molesta pensar en todo eso. Bueno, basta. Estoy muy triste. Mañana traigo una tijerita. Así te corto las puntas. ¿Sí? Te amo. Mucho.
Luna. Es la primera vez que la escucho después de 2 años. Tan triste, tan abatida. No parecía ella. Y sí. A todos nos pasaron cosas. Ella tenía a su hermana en coma. Te pasó lo tuyo. No, no pasó nada conmigo. Yo la amaba. No le hice ningún daño. Solo quería casarme con ella y hacerla feliz. Sí, ya sé. Pero digo que ella piensa eso. No digo que sea así, pero ella lo sufre de esa manera. Y además, como si eso fuera poco, creo que le echan la culpa a ella. Porque al principio venía el Gabriel este y la madre le gritaban de todo, le decían que ella había asesinado a Lidia, que era su culpa. Quiero decirle, quiero explicarle. ¿Qué? No, vos no puedes decir absolutamente nada, Bruno. De verdad, no puedes decir nada, porque ella te llega a ver, le dice a Torcuato y se nos acaba el plan en un segundo. Vos no le podés decir absolutamente nada. Necesito que sepa la verdad. Pero ya lo sabe. Le escribiste 1000 cartas, Bruno, desde la cárcel. Te rechazó todas, ya está. ¿Sí? Algún día tendrá que escucharme. Y eso de que no puede traer el niño porque le va a molestar, no, no sé. ¿Qué quiere decir? ¿Quería decir que es mi hijo? ¿Qué? Pues, ¿te estás escuchando, Bruno? ¿Estás loco? No, dijo eso porque es un nene. Porque los nenes joroban en los hospitales, los pueden tocar. Además, vos realmente pensás que Torcuato aceptaría criar un hijo que no es suyo. Y además, Lucía no es así. Lucía no le mentiría, no sería capaz de eso. Yo sentí otra cosa. Bruno, te pido por favor, basta. Basta. ¿Eh? Vos estás con Francesca. Y si ella llega a escuchar todo esto que está diciendo, le vas a romper el corazón y no se lo merece. Porque Lucía no fue a la cárcel los últimos 2 años a llevarte comida, a llevarte ropa, a visitarte. ¿O no? Francesca dejó su vida entera por vos. Todo, absolutamente todo. Y vos no sabés las cosas que se decían acá afuera. Todo lo que la gente habló y todas las que se bancó. Así que no le puedes hacer eso. ¿Está? Nunca lo haré. Bueno. Yo la quiero con todo el alma.